Hola, gente, fanáticos del mundo de la lucha libre, saludos aquí. Hey, yo, latino, the best wrestler, el grande. Hey, yo. Y hoy quiero que hablarles de un video muy, 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 muy interesante. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y dejar su comentario y sus opiniones. Bueno, primeramente tengo que ir a la barbería, acotarme el pelo, tengo que ir a refrescarme la, la barba. El hombre siempre tiene que mantenerse fresco, señores. Esa es ley de la vida. El hombre tiene que mantenerse, mantenerse fresco y a su albería, cuidarse espiritualmente, cuidarse financieramente y cuidarse en todas las áreas que él pueda. Pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar en noticias, señores. Batista criticó la derrota de Asuka en el último Monday Night Raw. Como todo el mundo sabe. Um, Asuka fue derrotada por Rhea Ripple en Raw. Y Batista dice que ella no debió de perder en Monday Night Raw. Asuka debió de verse fuerte. Es la opinión de Batista. Todo el mundo sabe que los Monday Night Raw han estado han más o menos. Han estado, ¿sabe? No di que súper, súper mejor, pero han estado han más o menos los Monday Night Raw. Alguna vez aburrido, alguna vez bueno. El punto clave es que Batista no está de acuerdo con la derrota de Asuka en Monday Night Raw. Y la pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con esa derrota? Yo creo, yo creo que esa derrota la hizo ver muy débil, en mi opinión, a Asuka. Él dice que no debió de pasar, y, y más que el domingo es el pay-per-view. ¿Qué tú esperas? Dime, ¿qué tú más te vas a esperar? Eso es algo, me gustaría gusta su opinión en los comentarios. ¿Estás tú de acuerdo? con la derrota de Asuka en el último Monday Night Raw, sí o no. Batista, ta, no, no ta, Batista odia, odia la idea. Batista no le, gust, no le gustó esa idea que perdió. Y Batista cuando da su opinión, la gente le escucha. Entre otras noticias, importante apunte sobre el estatus de Keith Lee. ¿Dónde ha estado Keith Lee? Como que se ha desaparecido, ¿no? Nuestro amigo Keith Lee. Solo cuatro combates en el 2021. En el último de ellos hace tres meses se extrañó, se extraña, se extraña la superestrella en Raw, The Big, de, Keith Lee. ¿Dónde está metido Keith Lee? Bueno, en esta noticia vamos a ver qué dice aquí esta noticia que están hablando sobre Keith Lee vía Twitter. Bueno, 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 vamos a leer aquí. Dice aquí: Escucho a muchos de ustedes, veo a muchos mensajes. Un día se lo explicaré a todos lo que ha sido verdaderamente leales a mí. Por ahora sepan que agradezco más que cualquier otra cosa, el apoyo continuo. Y cuando regrese estaré lleno de todo el amor que tengo para, por aquellos que representan esta legión. So, no, él no puede decir la razón por qué está fuera. Eso fue, eso fue lo que dijo él en su, en su cuenta de Twitter, Kid Leaf. Y también dice aquí, Kid en su cuenta de Twitter, dijo también, hoy es el día que puede, que puede y definirá el futuro. Las ruedas pueden moverse y seguir adelante o pueden detenerse y completa, completamente. Hagan girar sus ruedas. No acepten im limitaciones, imitaciones. Hmm. Los problemas de Keith Lee solo con WWE son con W. So básicamente el tipo tiene, tiene solamente problema con WWE. No tiene problema con nadie más. Como ni con un luchador. Ni nada de nada de nada. Huh. Dice aquí, otro, aquí dice, dice aquí, no sé nada nuevo de lo que está pasando con Keith Lee. Está bien, pero obviamente está siendo utilizado. Obviamente no está siendo utilizado. No sé cuál si es, sea la, toda la historia. Esto fue lo que dijo Wrestling Observer sobre Keith Lee, que no saben por qué lo, no lo están utilizando. Pero algo está pasando. Algo está pasando, con dice Wrestling Observer, porque no lo están utilizando. Pero en Twitter dijo Kidley que pronto vamos a ver lo que está pasando con él, que ahora mismo no puede decir nada, pero que cuando él vuelva le va a agradecer a toda la gente que estuvo ahí, leale a él. Pero algo está pasando como detrás de batidores, porque, porque no, no lo no lo tienen en Raw ni en SmackDown, no lo tienen en ningún lado, ¿no? yo no sé, no, no, no han dado ni, no tienen ni una película ni en nada. Eh, es algo extraño, ¿no? El tipo estaba luchando después de una de una noche a la otra lo sacaron para afuera. Eso es algo que yo no entiendo, no entiendo por qué. Entre otras noticias, lo los comentarios que usted piensa sobre Keith Lee y dónde estará metido, o qué está pasando, cuáles cuál sean sus opiniones sobre lo de Keith Lee. Ahora sí, Rick Flair dice, lo admite, no me gustaba mi historia con Lacey Evans. En una reciente entrevista, Rick Flair ha confesado que nunca le gustó. La que hasta el momento ha sido su última historia en la WI junto a Lizzie Evans para traicionar a su hija. Ric Flair lo admitió. No le gustó esa historia donde estaba involucrado de que, de que Ric Flair se casé, tuvo relaciones con la hija, una, con Lizzie Evans, la dejó embarazada. El tipo lo dejó claro. No me gustó nada de eso. Entonces definitivamente Rick Flair va a hacer un comeback pronto para cambiar ese, esa mala imagen que tiene ahora mismo la lucha libre, ¿no? Señores, no olviden dejar su like, comentar sus opiniones. ¿Dónde está metido nuestro amigo Keith Lee? ¿Dónde está metido qué ha pasado con Rick Flair? Porque no ha hecho un comeback ya que no le gusta esa historia. Y entre última noticia, Batista dice que no está de acuerdo con lo que está pasando con Asuka en Monday Night Raw. No olviden dejar su like, suscribirse Y nos veremos hasta la próxima Fráticos Gracias a todos por todo su apoyo, lo quiero, lo quiero, lo quiero No olviden compartir, dejar su like Y nos veremos hasta la próxima Bye